Buen día, gente, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver de varias maneras cómo saber si la moto que tenemos tiene un CDI alimentado a batería o a magneto. Así que vamos a ver varias maneras, así ustedes pueden darse cuenta cómo está alimentado el CDI de la moto que tienen. Primero vamos a ver un poco nociones básicas, porque me van a decir qué es a magneto, bueno, a batería, por ahí se dan una idea de lo que es. Está alimentado por la batería que está en la moto, el CDI de la moto. Ahora vamos a desarmar la cacha y vamos a ver un poco. Pero también lo que es alimentado a magneto, porque, o sea, siempre todo el conjunto, la parte eléctrica de la moto, va a estar alimentado por el magneto. Pero hay dos maneras de que el CDI funcione, que el CDI es lo que le da la chispa a la moto para que la moto funcione. Hay CDI a magneto, ¿qué significa eso? Que cuando arrancamos el motor está en marcha, acá el magneto está girando, una bobina está girando, genera electricidad, alimenta el CDI, que está acá en la cacha, que ahora la vamos a sacar, y genera la chispa para que la moto funcione, para que el motor de la moto funcione. Ahora bien, hay otros CDI que son alimentados a batería, como es el caso de la Honda Tornado, donde en realidad este magneto, esta bobina, lo que hace es, a través del regulador de voltaje, cargar la batería de la moto. Y la batería de la moto va a alimentar con corriente al CDI. Cuando ponemos en contacto, le va a mandar el positivo de la batería al CDI para que la moto tenga chispa y funcione. Entonces, con esto, ¿qué noción? Ya vamos a darnos cuenta que si es una moto alimentada con CDI a batería y está sin batería o no tiene carga, además, la moto, más allá de que no nos arranque con el eléctrico, por más de que la empujemos o que hagamos lo que hagamos, la moto no va a arrancar. En cambio, en los casos que es alimentado a magneto, lo que es el CDI, la moto la vamos a empujar, o a lo mejor si tiene patada la vamos a patear con la patada de arranque y la moto igualmente nos va a arrancar. Acá, por ejemplo, vamos a ver un motor de estos clásicos, varilleros, por ejemplo, casi todo este tipo de motores chicos, tipo 70, 90, 110, 125, 150, de este estilo de motores sencillos, varilleros, generalmente siempre están alimentados con el CDI a magneto. Casi nunca necesitamos batería, es muy común que estas motos se queden sin batería, no tengan ni la batería, pateamos y arrancan y andan siempre. Pero también hay casos de otras motos, de marcas, de primeras marcas, que también el CDI es alimentado a batería y a lo mejor tenemos patada y la moto no nos arranca, tenemos que tener bien la batería. Bueno, ahí más o menos les doy un tips de algunas motos chicas que generalmente son casi todas con CDI a magneto y van a arrancar prácticamente siempre, aunque no tengan la batería. Aquí en este caso, en esta Honda Tornado, voy a sacar la cacha lateral izquierda para encontrar el CDI. Así lo ven. Obviamente todas las motos llevan el CDI en diferentes posiciones. Vamos a sacar y acá vamos a encontrar el CDI de la Honda Tornado, que, como les dije, es alimentado a batería. Si no tenemos la batería con buena carga o directamente no tenemos batería, la moto no nos va a funcionar. Otras opciones que tenemos también para saber cómo es el CDI de la moto es desconectar el CDI, poner en contacto, buscar en alguno de los pines que estén llegando los 12 volt con un tester. O bien también tener el diagrama eléctrico, pero en ese caso ya tenemos que tener toda la info de la moto, lo que sería el manual de taller. Ahora bien, y por último, la mejor manera, la que más utilizo yo, porque a veces nos pasa que es una moto que vamos a comprar y queremos saber si el CDI es alimentado a batería, o vamos a comprar una moto que nos dicen, no, tiene el CDI quemado, le tenés que cambiar el CDI, no sabemos ni qué CDI lleva, si es a batería, si vamos a tener que tener la batería en condiciones de la moto para poder ponerla en marcha y demás. Bueno, en fin, cuando no tenemos acceso a la moto para poder hacer las verificaciones y saber qué tipo de CDI lleva, lo mejor es entrar a la página de Piedcar Argentina, que siempre a ello entro, pongo el modelo exacto de la moto que tenemos, pongo todos los datos, pongo el repuesto que quiero, pongo CDI, automáticamente nos manda siempre un diagrama eléctrico del CDI de la moto que estamos buscando o haciendo la búsqueda. Ahí nos va a decir si el CDI este es alimentado a batería, alimentado a magneto, y nos va a dar en la ficha todo el orden de los pines y la alimentación que tiene, que esto es muy interesante para cuando tenemos un problema en una moto poder hacer todas las mediciones. Así que por ahí les voy dejando unas capturas ahí que estarán viendo en pantalla, que es una de las opciones que más utilizo sin desarmar nada y sin tocar absolutamente nada de la moto. Espero les haya gustado el video. Mientras voy charlando con ustedes, voy colocando la cacha lateral y cerrando el video. Cualquier duda me la dejan en los comentarios. Espero que les haya gustado, se hayan sacado todas las dudas y les haya servido
este video que siempre voy haciendo de la onda tornado. Bueno, acá tengo que ver bien aquí donde está el agujero del tornillo para que me coincida. Y listo, gente, muchas gracias por seguirme en mi canal. Cualquier duda la dejan en los comentarios, que cuando puedo me tomo un ratito y voy contestando. Muchas gracias por seguirme.